Gina Román en aquel momento era ya una estrella del teatro. A mi mamá le dio un parto, le hicieron un cateterismo, le pusieron un estén. No me gustan los personajes de señora dejada. Ella tiene ganas de seguir viviendo y de estar bien. Una triste noticia pone en alerta al mundo del espectáculo, pues la actriz Gina Román se encuentra hospitalizada y su vida pende de un hilo. Fue justamente su hijo Gabriel Varela quien dio a conocer que este sábado su estado de salud era realmente muy delicado, y a través de sus redes sociales escribió: "Mi hermosa madre, lo que más quiero en el mundo, hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Sé que su fortaleza y ganas de vivir podrán sacarla adelante. Realmente hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el estado de salud de esta famosa actriz de 84 años de edad. Solo se sabe que se encuentra en el hospital y se ha reportado que padece una fuerte afección respiratoria muy complicada. Sin embargo, no se había sabido de complicaciones desde el año 2020, cuando precisamente ella también se encontró en una situación delicada de salud debido a un infarto que tuvo solo a 5 días después de la pérdida de la vida de su esposo, el reconocido productor teatral Salvador Varela. Ese mismo año, ella regresó al hospital, por lo cual sus hijos estuvieron solicitando donadores de sangre. De hecho, en el mes de septiembre del año 2020, Gabriel Varela anunció a través de su cuenta de Twitter que su madre se recuperaba divinamente de sus malestares. Y evidentemente la unión entre madre e hijo es notablemente muy grande. Les une no solamente el amor familiar, sino también el amor al teatro. Todos los sábados, mi rubia hermosa Gina Román se pone más hermosa para salir conmigo. Pero este sábado no será así. Mi madre está grave en el hospital, comunicó también el productor a través de su cuenta de Instagram. Y a pesar de su delicado estado de salud, su hijo Gabriel confía entonces en la resistencia de su madre y sabe entonces que ella tiene una gran fortaleza y ganas de vivir para seguir adelante. Se sabe también que el también productor de teatro estuvo compartiendo igual a través de sus redes sociales una actualización sobre el estado de salud de su madre, asegurando que la famosa actriz ya había pasado a terapia intermedia. Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Vamos avanzando después de momentos muy difíciles. Ánimo, mami. Era parte de lo que escribía el productor a través de sus redes sociales. Lo cierto del caso es que aparentemente toca esperar cómo siguen transcurriendo los días para ver su evolución. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.